Cerca de un millar de estudiantes de primaria y secundaria de Santa Lucía intentaron descubrir su vocación o su futuro profesional en la octava muestra de educación, una iniciativa que sirve para dar a conocer a los jóvenes la oferta formativa que se imparte en los distintos centros del municipio y del sureste y en las escuelas y facultades de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pues mira, pues me gusta más en el gimnasio. ¿Administración? Lo de diseñadores de interiores, diseñador de interiores. Lo que más me ha gustado fue la actuación de baile, porque me encanta la danza. Lo que más me gustó fue lo de la actuación de baile y la realidad virtual. Yo quiero ser criminóloga. La muestra de educación estuvo dirigida también a las familias, profesorado y personal técnico del ámbito educativo para favorecer la reducción del abandono escolar temprano y orientar al alumnado en la toma de decisiones con respecto a su formación y posterior entrada en el mercado laboral. La verdad que tenemos bastante demanda de trabajadores. Y ahora mismo están trabajando los chicos en empresas de instalaciones eléctricas, en empresas de instalaciones de antenas, de telecomunicaciones, de reparación electrónica. Se le denomina ciclo formativo de formación profesional básica adaptada. Y adaptada porque se les adapta los contenidos a estos alumnos por sus características. La alcaldesa Dunia González hizo entrega de un obsequio a las personas responsables de cada una de las escuelas y facultades participantes en esta muestra, que tiene como lema despertar vocaciones. Que lo que hace es despertar la vocación del alumnado, mostrarle cuál sería su trabajo el día después, de manera que la elección sea mucho más fácil y despertemos esa vocación que el alumnado lleva dentro. Durante el desarrollo de la jornada, el alumnado de segundo de la especialidad de la formación profesional asistencia a la dirección del IES José Serpa hizo prácticas colaborando así de manera desinteresada en el desarrollo de esta actividad. ...19 asociaciones vecinales y la Federación Ventolera del Sur celebran la 16ª edición de este encuentro bajo el lema Huellas de Mujer, con la que el Movimiento Asociacionista de Santa Lucía quiere reivindicar la figura de la mujer en la historia y desarrollo del municipio. La actividad comenzará a las 10 de la mañana con atracciones hinchables y talleres infantiles. El programa de este año, que se desarrolla hasta las 4 de la tarde, también ofrece una gincana para niños y niñas, papahuevos, una ruta ciclista, circuito de seguridad vial, un espectáculo infantil, exposiciones de las asociaciones vecinales y homenajes a personas o instituciones que han destacado por su trabajo asociativo. Junto al recinto de la carpa también habrá una unidad de extracción del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia para quienes deseen donar su sangre. El Cabildo de Gran Canaria ha querido homenajear con el documental El aprovechamiento tradicional de las fibras vegetales en Gran Canaria al artesano que utiliza palma, pírgano, centeno, mimbre o caña para hacer cestos, sombreros, esteras o escobas gracias a una pericia transmitida por generaciones. La ausencia de relevo generacional, la escasa demanda de su producción y la dificultad para obtener las materias primas provocan que en la actualidad estos oficios peligren, una situación que el Cabildo quiere revertir a través de la divulgación de estos trabajos audiovisuales. Queremos que la gente comprenda los conocimientos tan importantes que tienen que tener estos profesionales para saber que en qué momento idóneo deben captar estos materiales, convertirlos en materias primas y a través de un proceso de producción que se ha heredado de generación en generación, producir unos productos que eran necesarios y demandados por la sociedad en cada momento. Kiko Cadaval fue el protagonista de la sesión de cuentos eróticos celebrada en la Biblioteca Central de Vecindario. Este actor, director, adaptador teatral y narrador gallego elevó la temperatura de su público con historias solo aptas para mayores de 18 años. Yo me preguntaba, ¿por qué lo que hago yo no le gusta a los niños? ¿Por qué no consigo interesarlos? Y no encontré una respuesta, pero yo creo que es por un tipo de humor, un tipo de mirada que se basa en la ironía. Y a los niños la ironía no les interesa lo más mínimo. Y la programación del Día del Libro celebró esta mañana su antepenúltima actividad en el Teatro Víctor Jara.
Los protagonistas fueron los alumnos y alumnas del IES Doctoral, que representaron en doble función el espectáculo musical La evolución de la música africana en Latinoamérica. La alcaldesa de Santa Lucía fue testigo de excepción de este trabajo. Yo, este tipo de proyectos en los que se trabajan los valores humanos y el respeto, sobre todo, a las otras culturas, los apoyo, los he apoyado desde el ayuntamiento y los seguiré apoyando, porque son necesarios para que las personas nos respetemos. El valor del otro, la riqueza que tiene el otro y lo que me puede aportar mi compañero o mi compañera, sea de la religión que sea y del color que sea, es importante en nuestra vida. La piscina olímpica de vecindario acogerá durante todo el fin de semana el cuarto torneo internacional Máster de Saltos de Santa Lucía, con la participación de casi medio centenar de representantes de Francia, Finlandia, Italia y España. El evento tendrá sesión de mañana y de tarde durante el sábado, y solo sesión vespertina el domingo. El Club Natación Sacoa aprovechará el torneo para presentarse públicamente ante sus aficionados frente a la posibilidad de haberlo hecho antes por el cierre de la instalación.